Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Guevara Lazo y soy alumno del cuarto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy expondré sobre hongos oportunistas, levaduras, cándida, Cryptococcus neoformans y Malassezia spp. Los objetivos para esta sesión son diferenciar los factores de virulencia y las diferentes manifestaciones clínicas en cada infección fúngica. Identificar los factores de riesgo de cada infección. Conocer los métodos diagnósticos específicos en cada tipo de infección fúngica. Este es el índice que seguiremos para la exposición del día de hoy. Empezaremos hablando sobre objetivos, luego sobre las especies de Candida, Cryptococcus neoformans, posteriormente las especies Malassezia. Haremos un pequeño bloque de preguntas y finalmente presentaremos la bibliografía utilizada. Entonces, empezaremos hablando sobre Candida spp. El género Candida corresponde a un tipo de hongo dimórfico térmico, es decir, que se puede encontrar en dos fases, la fase levaduriforme y la fase filamentosa. Sin embargo, es predominantemente encontrado en la fase levaduriforme. No requiere medios especiales para su cultivo y su crecimiento se da entre los 18 y los 37 grados centígrados. Asimismo, existe un sinnúmero de especies, pero la especie de mayor importancia es Candida albicans. En este cuadro podemos ver las especies y cuál es más frecuente en lo que corresponde a la invasión del sistema circulatorio, y como vemos, cuál está resaltado es Candida albicans, la cual tiene una mayor incidencia en lo que corresponde a la invasión. Este es un hongo dimórfico térmico porque puede adoptar dos formas en función de las condiciones del medio. Puedes adoptar la fase levaduriforme y esta se va a encontrar generalmente causando la infección sistémica, o puede formar una fase filamentosa que generalmente se asocia a la infección localizada. Ahora, Cándida coloniza varias superficies. Puede ser piel sana, cavidad orofaríngea, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario y vagina. Asimismo, hay ciertos factores de virulencia que aumentan su patogenicidad. En primer lugar, tenemos su termotolerancia en la fase levaduriforme, que puede ir de 37 a 39 grados centígrados. Asimismo, tiene una capacidad de adhesión y formación de biopelículas, como podemos ver en estas imágenes, en el cual se adhieren hacia las células y posteriormente pueden invadirlas. Posteriormente también otro factor de virulencia es la producción de hifas y pseudohifas. Asimismo, también pueden producir endotoxinas y tienen una alta variabilidad genética, lo cual puede ser útil para esquivar mecanismos de la defensa del sistema inmune. En cuanto a la fisiopatología por las especies de Candida, tenemos que diferenciar las infecciones locales de las infecciones sistémicas. Las infecciones locales suelen empezar porque hay un desbalance en la flora local. Esto puede ser debido al uso de antibióticos. Esto conduce al crecimiento de Candida albicans o cualquier otra especie de Candida. Posteriormente se va a dar la infección mucocutánea local, que puede ser orofaringia o, en el caso de las mujeres, puede dar vaginitis. Otro tipo de punto de vista de la fisiopatología es la infección sistémica, que es posterior a la infección local. Una vez que hay la infección local o que ésta se establece, se provoca una disrupción o alteración de las barreras de protección mucocutáneas. Este hongo luego va a diseminar hacia los tejidos viscerales y posteriormente puede diseminar hacia algunos órganos, produciendo pielonefritis o endocarditis. Como gran parte del tracto gastrointestinal se encuentra colonizado, si hay una disrupción o una alteración mecánica de su continuidad, por ejemplo, en una laparotomía o en una cirugía y hay un escape de fluido, este puede, además de provocar abscesos abdominales, puede conducir a una candidemia que puede, al igual que el cáncer, metastizarse hacia otros órganos como los huesos, el cerebro, el ojo, el corazón, el riñón, el hígado o el bazo, incluso el pulmón. Aquí también podemos ver todas las fases iniciales de lo que es la colonización, que empieza por una adhesión, luego coloniza, luego hay una invasión al disrumpir estas barreras de protección y una diseminación vascular que finalmente lleva a la candidemia que mencionamos.
Sin embargo, hay que diferenciar qué pacientes tienen susceptibilidad a desarrollar una infección sistémica. Generalmente son aquellos pacientes que están críticamente enfermos y que tienen una larga estadía en las unidades de cuidados intensivos, aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugías abdominales y que pueden haber tenido una salida de los fluidos de la anastomosis, ya sea debido a repetidas laparotomías. Aquellos pacientes que han tenido pancreatitis necrotizante aguda con enfermedades hematológicas malignas, aquellos con trasplantes, con tumores, neonatos, aquellos que han sido sometidos a antibióticos de amplio espectro, que reciben hemodiálisis o tratamiento con glucocorticoides o quimioterapia. Las manifestaciones clínicas locales dependen de la localización de la candidiasis. En ese caso tenemos la infección de la piel. Generalmente es en forma de parches eritematosos y lesiones satélites. En primer lugar, acá tenemos una imagen de una infección localizada de cándida en una zona intertriginosa. Una zona intertriginosa es aquella áreas de la piel en las cuales se frotan una sobre otra, como es en este caso el panículo adiposo de esta mujer. También vemos acá una infección de una zona interdigital o la dermatitis del pañal, que suele ocurrir en los lactantes debido a que no se les cambia y el medio húmedo es favorable para el crecimiento de cándida. También tenemos lo que es la colonización orofaringea. Esto tiende a formar placas blanquecinas que se pueden eliminar al realizarse el raspado de las mismas y lo que posteriormente dejará zonas eritematosas, inflamadas o sanguinolentas. Eso es importante porque, a diferencia de la leucoplaquia, que son lesiones malignas en la cavidad oral, estas no se pueden raspar. Sin embargo, las de cándida sí se pueden raspar. También es conocido como el muguet oral. Algunos síntomas que puede mencionar el paciente son sensación algodonosa en la boca, pérdida del gusto y, en algunos casos, el dolor al comer. Asimismo, puede provocar fisuras en lo que vendría a ser las comisuras de la boca. Aquí podemos ver dos imágenes, uno que es una candidiasis orofaringe en un paciente con VIH y otro, acá podemos ver imágenes algodonosas o placas amarillentas y vemos que también la cavidad oral se encuentra eritematosa. Otra manifestación clínica local es la candidiasis esofágica. Esta se da por una colonización del esófago por alguna especie de cándida, ya vimos que generalmente es cándida albicans. Es una presentación usual en pacientes con estadio SIDA y en aquellos con neoplasias hematológicas. Generalmente marca el estadio SIDA esta presentación. Con frecuencia se presenta junto con candidiasis oral y algunos síntomas que puede mencionarte el paciente es el dolor retroesternal y la odinofagia. Esta imagen corresponde a una endoscopía de un paciente en estadio SIDA. Ahora tenemos las manifestaciones sistémicas. Estas pueden ser múltiples. Generalmente parten de un punto de colonización que suele ser el intestino y, como vimos anteriormente, por algún fluido a través de alguna anastomosis secundaria o una laparotomía, puede producirse una candidemia. Esta se puede metastizar a diferentes órganos, como son los huesos, los pulmones, el ojo, el hígado, el bazo, el tracto genitourinario, etcétera. Ahora, para el diagnóstico de las especies de cándida, vemos en este cuadro que corresponde a un artículo del New England en el cual recomiendan diferentes formas o métodos de diagnóstico. Puede ser a través de un hemocultivo, puede ser a través de una prueba de PCR, hay algunas comerciales, etcétera, o también puede ser mediante una visualización directa a través de la toma de una muestra de una infección local. Eso último podemos ver en un examen directo con hidróxido de potasio al 10% en una muestra que se obtiene de un raspado cuando la infección es local. Entonces, ¿qué sería lo que encontraremos? En este caso encontraremos blastoconillas ovaladas o redondeadas y pseudohifas. Generalmente no se van a ver levaduras porque es una infección local. Las levaduras suelen verse más que todo cuando es una candidemia. Ahora, para realizar el diagnóstico de una candidemia, se debería realizar un hemocultivo en lo que vendría a ser el agar saburodextrosa. Y lo que observaríamos en este, la macroscopía, serían colonias de aspecto cremoso y de color blanco amarillento. Suelen ser lustrosas, de carácter poco elevadas y de bordes bien definidos, como vemos en esta imagen.
Cuando este se siembra en un lagar cromógeno, es interesante porque cada especie va a dar un color diferente. Por ejemplo, cuando es ligeramente verde, va a indicar un diagnóstico de Candida albicans. Cuando es ligeramente morado, va a indicar Candida krusei. Y cuando es ligeramente azulado, Candida tropicalis. Ahora, si tomamos una muestra de este cultivo en agar saburo de Destroza y realizamos una prueba fisiológica de tubo germinativo, si esta sale positiva, indicaría que es Candida albicans. El tubo germinativo es esta estructura que vemos en la imagen, que está rodeada por los puntos de color rojo. Sin embargo, cuando esta prueba sale negativa, es decir, no se ven estas estructuras, indican que son especies Candida no albicans. Por lo tanto, el siguiente paso en nuestro diagnóstico sería sembrar en otros agares y realizar más pruebas bioquímicas para determinar la especie. Ahora, el tratamiento de las especies de Candida va a variar si es localizado o si la infección es sistémica. Cuando es localizado, se suelen utilizar agentes antifúngicos tópicos como es el clotrimazol, miconazol, ketonazol o nistatina en un intervalo de 7 a 14 días. Sin embargo, cuando es una vaginitis por Candida, se suelen utilizar también agentes antifúngicos tópicos como orales. Los tópicos suelen ser el clotrimazol, generalmente en crema, y se suele utilizar de 3 a 14 días. En caso de que el tratamiento falle o el paciente prefiera un tratamiento de vía oral, se puede utilizar el fluconazol. Ahora, cuando es una candidiasis oral, el tratamiento de primera línea es la nistatina tópica o el fluconazol oral. Y algunas alternativas, por si el tratamiento falla, es el itraconazol, voriconazol o las equinocandinas. Para candidiasis esofágica, el tratamiento de primera línea es el fluconazol oral o intravenoso en un intervalo de 14 a 21 días. Algunas alternativas son las equinocandinas intravenosas, amfotericina B, que siempre debería reservarse para el último debido a sus altos efectos tóxicos, y también tenemos el voriconazol intravenoso. Ahora, el tratamiento va a diferir ligeramente si es una candidiasis invasiva. Generalmente se van a preferir equinocandinas. Y esto va a depender un poco el tipo de especie de cándida que estaremos tratando. Por ejemplo, en el caso de Candida albicans, el tratamiento preferido inicial son las equinocandinas, como mencionamos, y la alternativa es fluconazol, ¿verdad? Candida auris también es otra especie interesante de cándida, ya que en los últimos años ha estado emergiendo como un hongo multiresistente. Y el tratamiento inicial de primera línea cuando se sospecha de este hongo, cuando se lo identifica, es las equinocandinas y la alternativa es la amfotericina B. Sin embargo, se deberían realizar posteriormente pruebas de susceptibilidad. Asimismo, el tratamiento va a diferir en cuestión de qué especie de cándida estaremos viendo, si es tropicales, parapsilosis, glabratra o krusei. También lo que nos indica en este artículo de Nature es que para la candidemia la duración total de la terapia debe ser de por lo menos 14 días desde el primer cultivo negativo, hemocultivo negativo. El siguiente hongo del cual hablaremos es Cryptococcus neoformans. Este es un hongo que suele ser de distribución normal. Hay dos variedades importantes que se deben conocer, Gatti y Neoformans. La que veremos en esta exposición es Neoformans. Se asocia a dos principales manifestaciones clínicas, que es la meningitis y la meningoencefalitis. En esta imagen corresponde a la microscopía de Cryptococcus neoformans y podemos ver levaduras esféricas de diferente tamaño. Asimismo vemos un halo que las rodea y eso corresponde a una cápsula de polisacáridos, que es muy importante porque es prácticamente lo que nos permite diferenciar este hongo para el diagnóstico. A continuación comentaremos sobre los factores de virulencia y la fisiopatología de la infección por Cryptococcus neoformans. Este se puede dividir en cuatro niveles: el daño que produce a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de tejidos y a nivel de organismo. A nivel molecular lo que van a hacer principalmente es destruir los anticuerpos dirigidos contra este hongo, ya que van a tener proteínas con actividad enzimática, como son proteasas o nucleasas, y también van a activar vías de apoptosis celular. A nivel celular, lo que van a hacer es hacer una modificación estructural y lo que va a hacer el fagolisosoma y la mitocondria también van a alterar el citoesqueleto y la forma de la célula, y finalmente esto va a conducir a que la célula active vías de apoptosis. A nivel celular,
perdón, a nivel tisular lo que van a hacer es alterar la arquitectura y se van a acumular en lo que es el tejido cerebral formando masas fúngicas que van a ser fácilmente visibles en lo que es una tomografía. A nivel de organismo llevan a provocar lo que es la enfermedad, signos clínicos, diseminación, pueden provocar hipertensión intracraneal y finalmente si no hay tratamiento adecuado llevar a la muerte. En unas diapositivas más adelante veremos cuáles son esas manifestaciones clínicas. Ahora comentaremos sobre las fuentes de infección y la patogenia. El animal que se suele vincular con Cryptococcus neoformans es las aves, en especial lo que es la paloma y sobre todo sus heces. Esas acá van a entrar al ser humano mediante la inhalación de las levaduras secas o basidiosporas hacia los alvéolos pulmonares. Posteriormente van a ser fagocitados por los macrófagos que se encuentran en los alvéolos. Y esto puede llevar a una resolución de la enfermedad, a una latencia, a una neumopatía, que posteriormente puede propagarse hacia otro sistema, como es el sistema nervioso central y provocando lo que es una meningitis. Ahora, para hablar en cuanto a las manifestaciones clínicas, la infección suele empezar con un cuadro respiratorio, ya que como vimos es la vía de entrada de las levaduras. Entonces, una infección por Cryptococcus neoformans en los pulmones va a causar una enfermedad similar a lo que es la neumonía. Algunos síntomas suelen ser similares de muchas otras enfermedades, entonces no hay ningún signo específico que nos ayude a distinguir esta etiología de otras. Suele haber tos, dificultad para respirar, dolor de pecho y fiebre. Y la tos es un síntoma común de la infección por Cryptococcus en los pulmones. El siguiente cuadro clínico de importancia es la meningitis criptocócica. Esta es una infección causada por el hongo que suele diseminarse en los pulmones, que es por donde ingresa hacia el cerebro, y va a causar algunos signos y síntomas característicos de meningitis, como es el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de cuello, náuseas y vómitos. El paciente va a tener sensibilidad a la luz, puede haber confusión o cambios en el comportamiento, y el signo clásico de meningitis que es la rigidez de nuca. Sin embargo, no todos los pacientes que se infectan de Cryptococcus neoformans llegan a ser el cuadro de neumonía y mucho menos el cuadro de meningitis. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo para meningitis que debemos de reconocer y estar alerta. Aquellos pacientes que tienen una infección activa por VIH, sobre todo estadio SIDA, aquellos pacientes que usan corticosteroides, trasplantados y que reciben terapia antiinmune, aquellos pacientes con cirrosis o que ya tienen una prueba serológica positiva de antígeno criptocócico. Es importante diferenciar estas cinco porque se asocian a un estado de deficiencia inmune que hace más probable a que la persona se infecte. Perdón, que desarrolle el cuadro de meningitis. Ahora, para el diagnóstico, ¿cómo debe ser el flujo diagnóstico que debemos tener en mente? Por ejemplo, si tenemos un paciente portador de VIH con 15 días de cefalea, que tiene diplopía y fiebre de 38 grados. Luego de que uno ya descarta las otras etiologías probables y además el paciente tiene el antecedente de estar en contacto con animales, especialmente palomas, lo evaluamos y sospechamos de meningitis para Cryptococcus neoformans. Entonces, ¿qué exámenes deberíamos pedir? En este paciente, una punción lumbar para realizar un cultivo líquido cefalorraquídeo, un reencuentro de CD4 porque es un paciente con VIH y una tomografía porque como vimos en los factores de virulencia, pueden formarse masas cerebrales que se pueden ver en la tomografía. Ahora, en la punción lumbar, al obtener el líquido cefalorraquídeo, se debería realizar un cultivo y lo que vamos a ver es la fase levaduriforme al sembrar en el agar saburodextrosa. Se suele sembrar con clorafenicol para evitar el crecimiento de bacterias. Luego se incuba entre 25 a 30 grados y de 3 a 15 días como máximo. Y esto sería lo que veríamos a la microscopía, esas características levaduras, con lo que va a ser este aro blanquecino alrededor que corresponde a la cápsula de polisacáridos. Este es un examen directo en tinta china. Y posteriormente, para confirmar, se pueden hacer pruebas bioquímicas. Este microorganismo es uriasa positivo y tiene actividad positiva para fenoloxidasa. Y bueno, reconocer que un paciente con Cryptococcus neoformans y con infección de VIH es un marcador de SIDA, sobre todo si el CD4 es menor de 100. El siguiente hongo y el último del cual hablaremos es la Malassezia SPP.
Las especies de Malassezia son miembros de la flora comensal cutánea humana y se asocian con un amplio espectro de manifestaciones clínicas que pueden ir desde afecciones cutáneas benignas, como es la tiña versicolor o la foliculitis, hasta provocar una fungemia en el huésped que tiene inmunosupresión o que tiene factores de riesgo, los cuales veremos más adelante. Así también en cuanto a los factores de virulencia, Malassezia produce biopelículas que se utilizan durante la unión para unirse al hospedador y otras superficies corporales. Este género tiene al menos 17 especies, de las cuales Malassezia furfura es la de mayor importancia. Sin embargo, también tiene dos: paquidermitis simpodialis, Elophiae obtusa, globosa y restricta. Como vimos, Malassezia se asocia a una gran variedad de manifestaciones clínicas, entre ellas la tiña versicolor. Ahora veremos un poco sobre la fisiopatología de cómo se produce esta última. En primer lugar, este microorganismo tiene una gran capacidad queratolítica, por lo que produce una ruptura mecánica de lo que vendría a ser la queratina de las células a las cuales invade. Asimismo, posee una enzima lipoxigenasa que produce lipoperóxidos, los cuales dañan las membranas celulares e interfieren con la actividad celular. En primer lugar, tenemos al microorganismo, que lo que va a hacer es secretar lipasas. Estas lipasas van a producir una hidrólisis de lo que es los ácidos grasos saturados y los van a convertir a los ácidos grasos no saturados. Los ácidos grasos saturados son capturados por este microorganismo y sirven para su metabolismo, mientras que los ácidos grasos no saturados se van a acumular en lo que vendría a ser el estrato córneo de la piel, y esto va a alterar la barrera de permeabilidad, alterando las funciones de la piel y provocando desórdenes o cambios en la coloración. En esta diapositiva vemos manifestaciones clínicas locales de la infección por Malassezia. Tenemos lo que es la pityriasis versicolor, la foliculitis, la dermatitis seborreica, la pityriasis capitis o también llamada caspa, y las fungemias, las cuales haremos énfasis también más adelante. En cuanto a la pityriasis versicolor, no es una enfermedad contagiosa, por lo que no hay riesgo de transmisión entre personas, y ya comentamos sobre su fisiopatología en la diapositiva anterior. Y acá podemos ver un ejemplo de cómo se pueden ver unas manchas ma con mayor pigmentación en lo que vendría a ser el cuello de esta paciente. En cuanto a la foliculitis, esta se manifiesta como presencia de lesiones foliculares, eritematosas, papulares o pustulares en tronco superior y en hombros. Generalmente los folículos afectados se dilatan y llenan de material queratinoso. En cuanto a la dermatitis seborreica, que es lo que podemos ver en esta imagen, corresponde a un proceso crónico inflamatorio. Podemos ver zonas eritematosas y descamativas que se acompañan de una mayor secreción de sebo. Y también se caracteriza por la formación de placas amarillentas, pero que no se visualizan en esta imagen. En cuanto a la pityriasis capitis o caspa, corresponde a una inflamación subclínica, porque no da síntomas, de la piel del cuero cabelludo, que origina la pérdida en la cohesión de los queratinocitos y genera una descamación excesiva. Y en cuanto a las fungemias, vendría a ser el paso del hongo hacia la circulación sistémica, y hay varios factores de riesgo, entre los cuales corresponde a la hospitalización prolongada, presencia de catéteres y alimentación parenteral, aquella sobre todo con emulsiones grasas. Este cuadro corresponde al reporte de varias fungemias causadas por Malassezia, como podemos ver de diferentes autores en diferentes años. La mayoría corresponden a Malassezia furfur, como podemos ver. Y veamos los pacientes o la población afectada. Generalmente suelen ser niños pretérminos o neonatos, niños pretérminos, neonatos, etc. Esta es la población mucho más afectada, los pretérminos y los neonatos. Algunas veces los adultos, como podemos ver. Acá podemos ver los síntomas por los cuales estos pacientes fueron hospitalizados y el outcome. Pero generalmente démonos cuenta de esto de acá, que es la población más afectada. Entonces, ya que vimos eso, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una fungemia? Como vimos anteriormente, en los recién nacidos son el bajo peso al nacer, aquellos que tienen comorbilidades graves y aquellos que tienen un cateterismo arterial durante más de 9 días.
Asimismo, aquellos pacientes que reciben nutrición parenteral, como podemos ver en esa imagen, con rica en lípidos, y se han notificado infecciones sistémicas en pacientes con neoplasias hematológicas subyacentes y aquellos que reciben terapia con anticuerpos monoclonales para cáncer y pacientes con otros estados de inmunodeficiencia, que ese es otro factor de riesgo. Sin embargo, también se menciona que la neutropenia y el uso de antibióticos de amplio espectro no suelen ser factores de riesgo significativos para la colonización de Malassezia. Ahora veremos en cuanto al diagnóstico. Para las infecciones localizadas, el diagnóstico definitivo se realiza mediante la detección de levaduras características en el examen histológico o citológico de una biopsia o muestra aspirada con aguja o cultivo. En este caso corresponde a una muestra de un raspado de piel de Pityriasis versicolor y esta de las estructuras que podemos ver en la microscopía. Cuando ya se sospecha de una fungemia en un paciente, se suele realizar un hemocultivo para buscar hongos y se recomienda una incubación prolongada de hasta 2 semanas para que se logre el aislamiento adecuado. Asimismo, recordar que Malassezia, a diferencia de otros órganos y como vimos en su fisiopatología, requiere ácidos grasos para su crecimiento y por lo tanto no crece en medios de laboratorio habituales. Por lo tanto, los agares que se utilizan para el crecimiento es el agar Dickson y el agar aceite de oliva. Empezaremos con la primera pregunta. Recuerden que pueden pausar el video para pensar en la respuesta y luego poder poner play de nuevo. Un hombre de 38 años acude al médico por lesiones blancas en boca durante 4 días. También tiene un dolor intenso al masticar la comida. Le diagnosticaron linfoma no Hodgkin hace unos 8 meses. Está recibiendo quimioterapia y actualmente se encuentra en su cuarto ciclo de quimioterapia. Fue trasladado por herpes labial hace 4 meses con aciclovir. Ha fumado medio paquete de cigarrillos al día durante 15 años. Y parece sano. Los signos vitales están dentro de los límites normales. Hay linfadenopatía cervical y axilar. Al examen oral muestra placas blancas en la lengua y en la mucosa, que ensangran cuando se raspa, es decir, que se pueden retirar el raspado. El resto del examen no muestra anomalías. ¿Cuál de las siguientes es el siguiente paso más apropiado en la gestión? Bueno, en primer lugar, en este paciente es claro que tiene una candidiasis orofaríngea, ya que son placas blanquecinas que se pueden raspar. Entonces el tratamiento debería ser de carácter tópico inicialmente. No es necesario un cultivo de las lesiones. No es necesario tampoco fluconazol intravenoso porque estamos hablando de que debería ser un tratamiento tópico. No es necesario una biopsia de una lesión. Esto sería tal vez necesario en el caso de que sea una leucoplaca, es decir, que las placas blanquecinas no se pueden retirar al raspado, ya se indicaría una biopsia. Tampoco es necesario corticosteroides tópicos porque pueden empeorar el cuadro clínico, entonces el tratamiento más adecuado es nistatina tópica. Aquí vimos el tratamiento de la infección mucocutánea localizada. Como vemos, los agentes antifúngicos tópicos, clotrimazol, miconazol, ketoconazol y nistatina, que era la respuesta. Cuando es vaginitis son diferentes, cuando es candidiasis oral y cuando es candidiasis esofágica. Ah, en candidiasis oral, que también tenía el paciente, era nistatina tópica o fluconazol oral. Y si el tratamiento falla, habían otras opciones. Ahora veremos otra pregunta. Igual recuerden que pueden pausar el video. Un hombre de 32 años acude al médico con dificultad para tragar durante varias semanas. El examen de la orofaringe muestra estas lesiones en el paladar que podemos ver en la imagen y la lengua que se pueden raspar fácilmente, es decir, que se pueden retirar. Se muestra una imagen de las lesiones. ¿Cuál es el medio de cultivo más adecuado para aislamiento de este microorganismo? Bueno, es claro que al igual que en el cuadro anterior, en el contexto de los patógenos que hemos revisado, corresponde a una candidiasis mucocutánea oral. Por lo tanto, el medio más adecuado que se debe utilizar es el agar saborat dextrosado. El agar McConkie es para aislar bacterias. El agar aceite de oliva y el agar Dickson es utilizado para el aislamiento de Malassezia. En este caso, lo que buscamos es aislar Cándida, alguna especie de Cándida, generalmente Cándida albicans, que es la más frecuente.
Como vemos acá en el flujograma de diagnóstico de Candida albicans, tenemos que después de hacer el cultivo en el agar saborat destrozado, se puede hacer un cultivo en agar cromógeno y vemos que teníamos tres colores. Y luego posteriormente pruebas fisiológicas, ¿no? Como es la prueba del tubo germinativo en el cual podemos ver en esta imagen. Esa es la tercera pregunta. Recuerden que pueden pausar el video en caso lo requieran. Una mujer de 40 años con infección por VIH acude al servicio de urgencias debido a un historial de 4 semanas de fatiga, dolor de cabeza que empeoran progresivamente. Su temperatura es de 38 grados. En el examen del estado mental, el paciente está somnoliento y orientado solo en persona, más no en espacio ni en tiempo. Su frecuencia de linfocitos CD4 es 80 y el análisis del líquido cefalorraquídeo de este paciente muestra un recuento de leucocitosis. Una concentración de proteínas de 52 y una concentración de glucosa de 37. Se muestra una mancha de tinta china del líquido cefalorraquídeo, que es la que podemos ver en esta imagen, y cuál de las siguientes es la farmacoterapia más adecuada para los síntomas neurológicos de esta paciente. En primer lugar, tenemos que reconocer el cuadro. Este corresponde a un cuadro de meningitis en el contexto de un paciente con VIH, posiblemente estadio SIDA, porque vemos que los linfocitos CD4 están muy bajos, por debajo de 100. Y aunque no tenemos el antecedente del contacto con palomas, nos dan en esta imagen que podemos distinguir claramente las levaduras del Cryptococcus neoformans y ver su cápsula de polisacáridos reluciente, lo cual nos da el diagnóstico de una meningitis por Cryptococcus neoformans. En ese contexto debemos de plantear el tratamiento. ¿Cuál de estos cinco fármacos es el más adecuado? A lo largo de la exposición no hemos hecho el tratamiento de Cryptococcus neoformans, por lo cual lo voy a explicar. El tratamiento de meningitis criptocócica y se puede clasificar en cuanto a los estadios, cuando eso es el tratamiento inicial, que es el estadio de inducción, el de consolidación, el de mantenimiento de terapia y el tratamiento de inducción en el contexto de bajos recursos. En primer lugar, para la inducción, que sería el tratamiento inicial que correspondería al caso del paciente que estábamos analizando, se recomienda en este artículo de Nature empezar con una dosis de amfotericina B en combinación con flucitocina. Amfotericina B y flucitocina. Posteriormente se puede cambiar a fluconazol. Cuando ya es la terapia de consolidación y de mantenimiento, se puede seguir manteniendo. Entonces, ya habiendo revisado el tratamiento para la meningitis por Cryptococcus neoformans, obviamente la alternativa más adecuada es la que dice amfotericina B y flucitocina. En la terapia de mantenimiento sería fluconazol, pero como es el tratamiento inicial, esta es la respuesta más adecuada. Ahora vamos con la última pregunta. Un niño de 17 años acude al médico debido a una erupción no pruriginosa en la zona del pecho durante una semana. Se volvió de un viaje de Puerto Rico 10 días atrás. Comenzó a usar un nuevo detergente para la ropa y después de regresar, es el antecedente que nos da. Tiene diabetes mellitus, uno controlada con insulina. Su madre tiene tiroiditis y Hashimoto y su hermana tiene acné facial severo. El examen de la piel, que es lo que nos interesa, muestra múltiples máculas hipopigmentadas, redondas, no dolorosas en el tórax y en el tronco. Asimismo, hay una fina descamación cuando se raspan las lesiones con una espátula. ¿Cuál de las siguientes es el mecanismo subyacente más probable de los síntomas de este paciente? En el contexto de los tres microorganismos que hemos revisado, múltiples máculas hipopigmentadas, redondas, no dolorosas, corresponderían a un cuadro de una pityriasis versicolor causada por alguna especie de malacecia. Entonces vamos a revisar las alternativas. ¿Sería destrucción autoinmune de melanocitos? No. ¿Aumento de la producción de sebo? No sería eso ahí porque el cuadro nos menciona que hay múltiples máculas hipopigmentadas, no hay un aumento de la producción de sebo, no se siente más grasosa ni tampoco hay más picazón. Exposición al virus del herpes 7 tampoco sería.
aumento de crecimiento de malacesia globosa, esta sería la alternativa. La malacesia globosa, en especialmente esta especie, es la que más se asocia a la pityriasis versicolor, mas no es la malacesia furfur, sin embargo, sí es la globosa. Captación de antígeno por las células de Langerhans no sería infección por Trichophyton rubro, tampoco sería ese es otro tipo de hongo. Finalmente, esa es la bibliografía que he utilizado para la exposición de esta clase. Esa es la bibliografía para Cándida, para Cryptococcus neoformans y para Malassezia. Agradezco a todos los que escucharon el video hasta el final. Por favor, dejen su like y comentarios que me ayudan muchísimo. Y si tienen alguna recomendación, aún más. Muchas gracias.